Sí, voy a llevar el amplificador para el base Sí, claro que sí. Entendido. Ahora pues. Sí, no, 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 no. I got it. Yeah, I gotta go. Dice: es que el domingo vas en el bass y luego en el bajo. Sí, no te preocupes. <laughs> I'm ready, como dijo aquel. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Ah, la frega, no. Nunca, nunca me dijo su, su nombre. Antonio Huerta, para servir. Antonio Huerta. Seguro que sí. Bueno, pues estoy con Antonio, con Antonio Huerta aquí en La Bravata en esta ocasión. Una entrevista a un viejón que está radicando en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, para, para ser exactos. Un, un señor que es de. Pues nacido en Monterrey, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, señor? Bueno, buenas tardes, ya. Gracias a Dios, todo bien. Mis papás son de allá de Allende, Nuevo León, y mi, mi mamá de Allende y mi papá de Montemorelos. Ahí del Blanquillo, ¿para qué te digo más? Ahí está la carne seca para adentro. Okay. Mis abuelitos tenían huertas de naranjos y mi mamá también acá en Allende. Pero yo ya nacido aquí en Monterrey toda la vida, desde pues la calle Chapultepec, ¿para qué te digo más? Aquí, <laughs> criado y nacido en Monterrey muchos años. Okay. Eh, ¿Cuál es su nombre completo? Antonio Juan Huerta Cabazos. Cabazos. Sí, claro que sí. Ok, familia. Bueno, su, su padre, ¿cómo se llamaba? Era Juan Bonifacio Huerta, Huerta Rendón. Uh -huh. Y mi abuelita era la que tenía su casita aquí en Ismael Garzate, cerquita aquí del barrio donde estás tú. Ok. Ya, y ahí vivimos pues desde el 64, 65, yo creo que desde que yo nací por allá. Sí. Que me acuerdo, ¿verdad? Porque como te platiqué, en las calles no estaban ni pavimentadas. <laughs> Pero bueno, pues de aquí del barrio, pues. Ok. Su padre qué se dedicaba? Él era mecánico también. Gracias a Dios que me heredó este ese trabajo y, y yo lo aproveché este, trabajando en los carros aquí en Monterrey con mi tío y mi papá en su taller y ya después yo como quiera tengo mi carrera no más que ni digo nada pero <laughs> yo soy ingeniero agrónomo zootecnista y terminé la carrera de la primera generación que salimos allá en Marín Nuevo León. Ok, Universidad y, Autónoma de Nuevo León. En la Universidad Autónoma Nuevo León. Y terminé mi carrera y alcancé a trabajar para cuando estaba eh, de gobernador este uh, Martínez Domínguez, el, el ingeniero de obras públicas, Miguel Ángel González, era el director de obras públicas. Me tocó trabajar para él en su rancho ahí en Allende y comprando este, becerros y todo. Me, 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 gustó mucho lo que estudié, pero este este era más de, ¿cómo se llama? Yo, como mi hermano, estuve también maestría y doctorado, pero le doy vuelta a las hojas y no había ni un, ni un billete, dijo, no había nada. Y yo soy de acción, en eso. Yo le, mejor me fui para allá, para San Antonio. Primero estuve en Houston unos años y luego en San Antonio. Y ya, allá ya estoy radicando ya por más de 30 años en San Antonio. Ya tengo mi familia, ya está todo. Aquí están todos mis hermanos. soy el, Yo soy el único loco que anda por allá, porque toda mi familia está aquí. Ya falleció mi mamá y mi papá, pero. Yo sigo viniendo para acá cada que puedo. Y como te digo, somos somos como los carros híbridos, ¿verdad? Tenemos poquito tejano y poquito norteño. Y como te platico, los, los de Texas quieren lo de acá y los de aquí quieren lo de allá. Y, pero es algo muy bonito que la música te lleva para muchos lugares y te da muchas satisfacciones que no lo puedes creer. No es el dinero, es el talento que tenga uno para desarrollar la música cuando te gusta. Yo aquí estuve en la secundaria federal número dos en Valle Verde, en un sector, allá vivían ya después mis papás. Y allá aprendí la flauta y aprendí la guitarra, pero para la rondalla, como la rondalla de Saltillo. Fueron mis pininos que, que, que do, re, que mi, que esto y que el otro, pero no cuajaba nada, pero bueno, ya, ya estaban las bases, ¿verdad? Bien mm. sembradas de la música. Y de ahí, pues, de ahí me arranqué, como te digo, aprendiendo primero que nada el bass un poquito más, fuerte, que yo quería aprender el bass, porque uh, ahí en San Antonio yo le dado mucho a Santiago Jiménez, y el bajo sexto para mí se me hacía muy difícil, ¿verdad?, al empezar, uh -huh. entonces dije, no, hombre, el bajo está más fácil, y <laughs> empecé poquito, nomás así como tú, con los puros oyendo el bass y puras canciones, no oía radio, no había tele, puras canciones de Santiago, para, pues, ya y pegármele a él, y bendito Dios me ayudó que, que pude, pues no toca nada muy difícil, Santiago, a veces... ¿Cómo has tenido gente tú aquí? La gente que trae la estrella No tiene que tocar tantos tonos Ni poquitos tonos Pura primera y segunda Pero ya cuando lo traes Lo traes, ¿verdad? Y él tiene mucho talento Que la gente lo sigue mucho Y me ha gustado Tú sabes, primero que nada Entrar con él Primero de cargador Y poniendo las bocinas No creas que ya entre tocando ¿No? Uh -huh. no Como como la historia Que muchos nos ha pasado ¿verdad? Claro que Tú sí. lo sabes muy bien Pero ya cuando ya lo traes En la sangre Ya <laughs> no te lo quitan Ni aunque te diga tu vieja Que no vas a ir Tú te vas Okay. Esto ya, ha habido muchos músicos que las mujeres los controlan, ¿verdad? Y no los dejan tocar. Claro. Aquí al revés. Me de, tocó la buena suerte de. la libertad. Sí, para, para seguir en la música, porque empieza uno a desarrollar la música y, y tenemos mala fama los músicos, ¿verdad? Mala fama, pero, pero mal ganada. Mala fama, mala fama. No, pero por uno la llevamos todos, ¿me entiendes? Claro. No, que sí. no te quiero decir nada. No todos somos borrachos, no todos esto, no todos, no, no somos mujeriegos. Pero, ¿para qué te he hecho mentiras? La fama no, no, es, no nos ayuda para nada. Te pierdes. Sí, no, tenés que tener mucho cuidado, pero bendito Dios que me ha cuidado. Me ha tocado muy, muy buen tiempo con Santiago Jiménez, he tocado con Flaco también allá en San Antonio. Me ha tocado buen tiempo con otros grupos en San Antonio que les ayudó en el bass. luego ya después agarré más mejor el bajo sexto. Ya cuando estábamos tocando en el bajo sexto con, con mi grupo y Norteña, Orteña, uh -huh. por alguna razón pues, se vino COVID y ya no había tocado ni en el bass, ni en el bajo sexto, ni uh -huh. nada. Y yo ya había grabado mi, mi CD puro instrumental, ¿verdad? La Paloma y puro instrumental Monterrey polca Salvador Valls, puro instrumental, el acordeón y bajo sexto. Uh -huh. Entonces, por alguna razón, mi mamá todavía Ay, dijo. Mi dijo mi mamá, me dijo pues ya canta, hombre, que uh -huh. te, ya estás tocando. Le dije, no, mamá, me da vergüenza, me uh -huh. da vergüenza y por alguna razón del destino ella no me alcanzó a oír cantar, pero ahora cada vez que canto lo, trato, lo hago con, con sí. una fuerza para que ella me escuche que me lo pidió uh -huh. y no me alcanzó a escuchar, ¿verdad?, en vida. Pero con mucho cariño, inclusive cuando falleció mi, mis hermanas en el panteón, Querían que yo tocara dos coronas. como Si no podía ni, <laughs> ni estar ahí. ¿verdad? Con el tiempo ya después pues, fuimos y pues estaban todos llorando, pero ya com las complací y lo hicimos. Es un gusto, tú sabes, la música son demasiadas. Como les digo a todos, quiero mi familia, mi trabajo, todo, pero esto es como la cereza del pastel, ¿verdad? <laughs> Arriba del pastel, sí. sin esa cereza. Otros tienen la pura cereza y no tienen lo de abajo, pero. Cuando hace las cosas bien, se, se le van dando uno poquito a poquito en las cosas. Ok. Oiga, sí. viejo, entonces usted estudió agronomía, es ingeniero o licenciado. Sí, ingeniero, agrónomo o tecnista. Ingeniero, y llevamos, llevamos, usted llevaron cálculo, eh, sí, integrales. Matemáticas, Como lo no imaginas, todo, todo. Pasé por todas esas materias como... bien difíciles. Como no tienes idea. Bueno, para darte una idea, imagínate que entramos a primer semestre de agronomía en el 80. Sí. Oh, Entramos 660 alumnos al primer semestre. Bastantitos. Ok. Terminamos 33. Se lo puedo comprobar que sí, sí. Todavía, todavía se sigue aplicando, ¿eh? Ay, es una tamiz muy fuerte, no cualquiera puede terminar algo así. Sí. Y me tocó ir, como te digo, trabajar de agrónomo en la Secretaría de la Reforma Agraria y resulta que, pues, las secretarias ganaban más que el ingeniero. Dije, oye, como que aquí no funciona esto. No aplica. Algo, algo no está bien, los números no me dan. <laughs> Entonces, por alguna razón, pues yo ya había ido con un tío mío, que es el que me bautizó con mi nombre de Antonio, entonces a Houston, y él decía que los ojos de gringa eran muy traicioneros. Y yo no de... lo entendía porque ni novia tenía. ¿Ojos de gringa? Los ojos de gringa, porque los ojos de gringa, pues son los billetes verdes, <laughs> los dólares. Sí. Decía que eran muy traicioneros, ¿verdad? Y pues sí, en realidad eran muy traicioneros. Se sigue uno yendo para allá porque es una cosa bien curiosa, y inclusive de mecánico. Las tiene cuatro Las llantas tiene cuatro... El carro tiene cuatro llantas. Son los mismos tornillos, todo. Pero, pues, te pagan en dólares. Uh -huh. Entonces, ¿para qué te he hecho mentiras? Okay. Ya estaba la semillita sembrada de mi tío. Yo empecé a ir para Houston. Inclusive, cuando terminé mi carrera, yo quería todavía encontrar algo de agronomía. Entonces, cuando fui para allá, me fui al King Ranch. Uh -huh. Estuve con unas oficinas de King Ranch haciendo una aplicación. Porque, pues, era ilegal. No tenía papeles en ese tiempo. Uh -huh. Entonces, me querían dar trabajo, pero... Para subirme arriba de un caballo, tú, y para andar arreando vaca. le dije, oye, no, pues cómo va a ser mejor que me entiendes. Dije, no, yo mejor me voy, porque me podían dar algo, pero después, entonces, claro. no me gustó en realidad porque lo que pagaban tampoco no era suficiente para lo que yo me podía ganar de mecánico. Okay. Entonces, pues mejor me fui de mecánico y allá saco mi cajita de herramientas y para qué les digo que soy ingeniero y si <laughs> me estorba, dijo. Aquel. Pero bendito Dios que terminé mi carrera y complací a mis papás, les entregué su certificado ¿verdad? y todo de que, pues ellos no estudiaron, tú sabes muy bien. Uh -huh. Ya tener a alguien que estudie, mi hermano también terminó agronomía, él hizo dos maestrías, un doctorado y... Y bueno, pues yo ya hice doctorado de mecánica también, ¿verdad? <laughs> con tanto tiempo. Sí. Y la música, primero Dios, que bendito Dios me ha acompañado toda mi vida, ¿verdad? Cuando, okay. cuando ya lo traes. ¿Con, con usted usted ag agronomía también hacía mecánica? Todo el tiempo. Todo el tiempo hizo mecánica. Toda la vida. Así. Aquí aquí Trabajé en la Ruta 44, en los puntos de la loma allá, <laughs> en, 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 en la Ruta 42, azules y amarillos, por, de mecánico en la noche, iba a la escuela, a la sí. prepa en el día, y así poquito de todo, tú sabes. Pero bueno, la mecánica nunca la he podido dejar porque pues es la que me da el pipirín de comer. Okay. Primero Dios. ¿Qué domina de mecánica? Todo lo lo, suspensión, este... de todo, mijo. Yo lo que hago más a los carritos viejos, me traen carros viejos para instalarle aire acondicionado. ¿A poco se puede? 67, 65, Chevrolet, Ford. Es mi, mi trabajo favorito porque los carros hasta con los ojos cerrados ya conozco cómo <laughs> funcionan los carritos viejos, ¿verdad? Okay. Los carros nuevos ya mis hijos me ayudan en mi taller. Bendito Dios, mi negocio se llama San Antonio Aero Center uh -huh. y hacemos más aire acondicionado para carros. Y estamos en San Antonio, en el 421 Fredericksburg. Okay. Y estamos en San Antonio por muchos años con el teléfono 210-732-9222. Uh -huh. Y ahí estamos, ahí estamos. Como te dije el otro día, que cuando llega uno a San Antonio piensas que es una desventaja, ¿verdad? Hablar el español. Y a veces es una ventaja. Como <laughs> yo, porque cuando empecé en la música con la relación que estuve con Santiago Jiménez, allá en la estación, pues, una de las más fuertes también es Radio Jalapeño, <coughs> toda la gente lo conoce, y entonces hicieron un concurso de bajo sexto, uh -huh. so, en el 2014, bendito Dios, pues, me metí a concursar, ¿verdad? Dije, ya, viejo, pero, pues, ¿qué tiene? No se pierde <coughs> nada, y, pues, pues, viva Seguín, ya sabrás, ya me las había hasta, de, hasta dormido. Ok. Y entonces, pues, concursé con dos cancioncitas y un solito, estaba de, de juez Juan P. Moreno, Juan Pablo. Sí, y estaba más vaca de jueces, de Josh, uh -huh. para calificar a ver quién era mejor. Pues en el 14 gané el primer lugar. <laughs> tocado bien? Sí, no, pues me defendí porque había mejores que yo, pero no fueron. Ah, qué bueno. Tuvo pues suerte. si no fueron, pues no es mi culpa, ¿verdad? Tuvo suerte. Tuvo suerte de que no fueron los mejores que yo, y en ese momento vinieron gente de Laredo y vinieron de Corpus porque fue algo grande. Y no, pues gané el 14 el primer lugar. Y luego el 15 volvieron a hacerlo y lo volví a ganar, pero ya con una categoría más alta, eran diferentes categorías. Y le piden un solito. Sí, siempre. ¿Se, se, ¿se acuerda todavía? No, no se acuerda. Ah, ahorita no te quiero hacer men echar mentiras, <laughs> pero si te digo, no me vas a creer. Estaba agarrando el de dedos de oro, nomás una entradita, para que no quiero echarte mentiras, pero acabo estamos haciendo, ¿cómo se dice? Prueba. Prueba. No, no lo vamos a. A, a, a Ajá, ver qué sale. Deja Está buena púa. ¿Te gusta el, púa gruesa o púa delgada? Púa, sí, está bien. Elgadita. Una nomás una probadita. Y ahorita si no sacamos la cordillera <laughs> Una, una probadita el de, se metió usted el dedo de oro sí esa, esa algo ocasión. algo difícil pues si no no iba a ganar sí. allá no lo toca nadie en eso sí 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 nomás que pues ya con la música y todo y ahorita me pescaste frío pero <laughs> tú sabes que es muy bonito ese. y luego lo tiene la otra pasadita que no, ahorita sale no venía preparado para ya hace mucho que no agarro lo que tengo tiempo ya tocando el puro puro acordeón ahí va Lo lindo de ti Es que me sabes que Lo bueno de ti Ah, te va a calentar, ah, pues me pescaste en frío. No, es que... Pues todas las canciones de Ramón Ayala... Esa canción lo lindo de ti. La versión, creo que la más la más original es la de los co conjuntos Bernal. Sí, claro que sí. Como te digo yo, como estamos allá en, en San Antonio, pues tenemos mucha... Sí, que se lo, 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 sí. Por... tenemos mucha uh, historia de Paulino, porque pues Paulino, ese... No va a haber otro. <coughs> él, <coughs> él hizo lo que muchos no han hecho, ¿verdad? Que revolucionó las acordeones, los tonos, en, en mi cabeza había si te digo te platiqué como la historia de la música, ¿verdad? Claro. Que por alguna razón cuando empezó Carlos y José o los alegres de Terán, inclusive los montañeses del Álamo, ya daban unos tonotes que no cualquiera los da, porque sí. tenían Monterrey Polka, tenían Danzón Juárez con el clarinete, ¿verdad? Pero ya sí. son otros tonos que por eso nadie más los tocaba. Sí. Ya eso es como una banda. <coughs> no, no quiero decir nada una orquesta, orquesta. inclusive eso pilote mojado no cualquiera te lo toca sí. tú sabes muy bien que eso es algo son palabras mayores y me, a mí me ha gustado porque yo me he puesto a estudiar tú sabes la historia de la música porque así miras cómo la música ha ido evolucionando verdad así eh? es en cada cosa que ha, ha habido pero ha ido evolucionando poquito a poquito no porque ellos no fueron a la escuela o no porque lo, lo hacían con sentimiento, de corazón Okay. Inclusive las primeras selecciones que grabó Don Santiago Jiménez, el papá de Flaco y Santiago, eran con guitarra, no eran ni siquiera con bajo sexto. Uh -huh. La acordeoncita era de dos hileras, lo más sencillo que podía haber, ¿me uh -huh. entiendes? Pero la música es lo que a la gente animaba, ¿verdad? Claro. Eh, pues se podían hacer fiestas, se podía hacer poquito de todo, ¿verdad? Y, y todo lo que te puedo decir es que... No quiero decir nada, pero la música es la que alegraba, ¿verdad? Claro. La gente, pues, ¿cómo le dice la gente migrante? Se iban de pueblo en pueblo para, en una parte era cosechar el algodón, en otra parte era cosechar fres, así, pero se llegaban los domingos y ahora sí, agárrate. Uh -huh. Historias como tú sabes, de gente que lo que platican, pues es eso, que estaban en las labores, trabajando, tocando, inclusive como... Uh, Tony de la Rosa, lo que me estaba diciendo. Toda esa no. gente, pues, eran de campo, ¿verdad? Claro. Pero ya Paulino, no, Paulino, son palabras mayores. él Ese señor, como si alguien lo iluminó. <laughs> o no te quiero, no, no sé. Pero sabes que hay una cosa bien bonita, que él tocaba las acordeones cromáticas. Nadie ha hablado mucho de eso. Entonces, él por eso podía sacar otros tonos. Porque uh -huh. las acordeones cromáticas te dan algo muy diferente. Inclusive, esta de cuatro hileras o de cinco hileras, pero son cromáticas. Aquí en Monterrey casi tú no miras eso. Yo tengo a mi maestro allá, un saludo para Benny Medina, que él también toca esas acordeones cromáticas. Él era también del Valle y tocó junto mucho tiempo con Paulino. Uh -huh. Tenía uh, como Oscar, Oscar Hernández, que también tocó mucho con Paulino, ¿verdad? Y es también acordeonista, muy, muy fuerte ahí en el Valle. Así es. Y bueno. Para que vean los maestros que he tenido, por eso te digo poquito a poquito, apuros estirones de oreja y dale para allá y dale para acá. ¿verdad? Pero ahí vas aprendiendo los cambios de los tonos, los menores, los mayores. Ok, y yo pienso que la cronocromática eh, tal vez es para alguien que le encanta tanto la. La música del acordeón que una, una de una de dos hileras o tres hileras, que es la más que llegó Honor, uh -huh. pues quieren más y quieren más. Juanito tiene una de cuatro, una cabanela y Juanito. Así es. Y eso de querer más y más y más te lleva a usar una cromática, que es lo que a logró Paulino Bernal. Los, a encontrar los tonos. Oscar Hernández uh -huh. y Paulino Bernal. Sí, esto es lo más alto que puede haber. Como te digo, yo allá en San Antonio tenemos al señor Benny Medina, que es de lo es maestro uh -huh. de una escuela que se llama Conjunto Herbert Taller en San Antonio y él da clases non-profit organization que no cobran las clases para que la gente siga con la tradición claro a él le pagan hay alguien que dona dinero uh -huh. para que esa organización siga funcionando pero en San Antonio pues no queremos que se pierda las raíces de nosotros ¿verdad? claro yo estoy ahí en la escuelín yo le he ido con el bajo sexto y un poquito con las alumnos hay personas grandes hay jóvenes hay chicos hay de todo pero con el acordeón, con el bajo sexto para que esto siga adelante, ¿verdad? Okay, entonces usted migró a San Antonio, a Houston, primero a Houston. Eh, migró por trabajo, solamente por esa cuestión. Su lado musical de dónde viene? Pues imagínate, mi mamá <laughs> tenía su tiendita aquí, no te voy a echar mentiras, aquí en la Norre Pueblo, ahí en Tepiqui Garza García. Y pues estábamos oyendo el radio todo el día, Los Alegres de TV, era lo que había en aquellos años. ¿Qué radio escuchaba usted? O, oh, te dije el radio, te acuerdas el que te dije el Barrilito, Ajá. que era la estación, una de las más fuertes. TKR, todas las estaciones, hasta la MR, que estaba Alberto Llanas Martínez, que por cierto Alberto Llanas Martínez vive en San Antonio, es amigo mío allá en San Antonio. Era un locutor de los que había aquí, la nueva MR. Todas las estaciones que había en aquellos años, pero pues el radio no se apagaba hasta que no nos íbamos a dormir. Ok. So. Es bien curioso porque la música, como si yo te digo que trago de amargo licor, ya como le digo ya está grabada en el hard disk. Sí. más que no sabes dónde poner la mano. Sí. Pero no te estoy diciendo que te aprendes una canción de Beethoven y de Chopin y te estoy pidiendo algo diferente. Es algo que ya lo traes grabado aquí, ¿me entiendes? Sí. Ingrato amor, no te quiero decir cuántas veces ya la habías oído, pero ya empiezas a oírla y agarrarle sabor y la vas a tocar y la música te va metiendo y ya vas encontrando Entonces, el tiempo. Ningún abuelo o tío se dedicó a la música. Fíjate que es bien curioso porque... Si te digo hasta con los montañeses los había cabazos. Sí. Mi mamá es María Dolores Cabazos Cabazos y me voy a ir para atrás. Mi abuelito era Cabazos Cabazos y mi abuelita era Cabazos Arispe. So, desde el hoy Cabazos y el que agarras Cabazos son primos <laughs> porque en aquellos años en los 800 no dejaban que se casaran con cualquier persona. Ya okay. te tenían destinado con quién te ibas a casar. Inclusive en aquellos años pues no había registro civil uh -huh. en los 800 para darte una idea. Para que entrara un apellido es una historia muy bonita que yo aprendí tan porque me gustan mucho las historias de poquito de todo. Entonces inclusive para poder agarrar el apellido con más jerarquía, era por jerarquía. Como aquí estaba Alonso de Montemayor, fundó Monterrey. Diego de Montemayor. Diego de Montemayor. Y entonces él, sus hijos y sus hijas eran de Montemayor. Pero no se lo podías quitar el de Montemayor. Sí. Hasta que no venía alguien con más jerarquía. Okay. Entonces vino un Juan Antonio. Cavazos, que tenía más que aquí, se casó con unas hijas de Montemayor, y él fue el que ya empezó a fundar pues Allende y todo eso, que fueron los primeros, los pioneros, los cavazos, los cavazos, o sea es. Montemayor dominaba Todo. eran los hijos y las hijas, no le podías quitar a la piel para que entrara Leal o para que entrara tameses porque venían, ya venían de España, pero venían con una jerarquía más alta más que el que estaba aquí. Okay. Si no, no, era porque no había registro civil. En los 700 y 800 no había registro, 900 menos. Sí. Era por jerarquía. Si lo mandaban de allá de España. Él era un capitán de la isla Padua de España. Uh -huh. Lo mandaron aquí y él fue el que llegó y ya puso el apellido Cavazos. So, te digo, te pones a estudiar la relación de los apellidos y es algo bien curioso. Okay. Vino de esa manera. Ok, qué curioso. Eh, entonces. Eh, musicalidad, pues tiene que haber por ahí, de algún, sí, de algún tío abuelo. Como o... te digo, mi abuelito tocaba poquito de los instrumentos también, inclusive mi abuelito tocaba el acordeón, pero piano. Sí, ¿verdad? Y él yo eh, pues vivía no cerquita de la iglesia de, aquí de la iglesia, San Ignacio de Loyola, y yo estaba muy chiquito que no podía ni cargarla, pero yo tenía, no sé, unos 5 o 6 años y mi abuelito falleció, pero él tocaba. La... Por cierto, el acordeón original de mi abuelito todavía la tiene una de las tías, uh -huh. que se quedó con ella, uno de mis primos pero de piano, Ok. pero ya la música, pues ahí estaba, ¿para qué te digo más? ¿Su lunar viene de, también de genética? Sí, es eh, algo bien curioso porque el hermano de mi abuelito lo tenía igual en el mismo lugar que yo y todo <laughs> y nadie de los nietos ni bisnietos ni tataranietos tatara 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 <laughs> tataranietos ya son muchos años nadie lo ha podido sacar y pues para mí es un orgullo, verdad? Sí. Yo tenía un amigo allá en San Antonio que era de de Rusia, okay. Por alguna relación, siempre me está esperando con la voz guay, Y sí, yo no tomo, pero bueno, me está... Y platicábamos y... Pues le, me quería mucho y pues mi inglés todavía no estaba muy bien. Ya, ahorita, gracias a Dios, sí. Pero en ese tiempo, <laughs> él me... Le dije, oye, pues, por, why you love me, ¿verdad? ¿Por qué me quieres tanto? Dijo, pues, ¿no conoce al presidente de Rusia? Le dije, no. Le dije, pues, no sé ni quién es el de México. <laughs> Dijo, pues, es Gorbachov. O sea, el presidente Gorbachov tiene un lunar como yo, pero aquí arriba. Oh, el oh, mismo lunar. Okay. Y eso nomás viene en los jeans, en los genes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él, pues, decía que era de la misma sangre yo, pero ni por aquí me pasaba porque él me quería, me estimaba bastante. Sí. Porque dice que somos, y en realidad, pues, son los mismos genes. Mis abuelitos vinieron de España, ¿verdad? Uh -huh. Vivieron en Allende, pero mis abuelitos vinieron de España. Ok. Y ya en en, en uh, uh, 1903 por ahí se casó mi, mi abuelita con mi abuelito, uh -huh. ¿verdad? Y ya de, fueron cuatro hijos, de ahí nació mi mamá, por parte Cabazos, ¿verdad? Sí. Que es como tengo más relación. Y mi abuelito por parte de Huerta, si te platico, no me crees, porque <laughs> pues mis abuelitos originalmente eran de Durango. Okay. Y eran familiares de Victoriano Huerta, pero aquel tiempo decías Huerta y te mataban, sí. porque pues fue el que mató a Carranza y hizo un, hizo un desmadre, un desmadre, como decimos nosotros. Entonces y si vinieron huyendo y se escondieron en un ranchito ni siquiera en Monterrey, en una parte que nadie los molestara, porque uh -huh. no podía decir Huerta porque te mataban. Pero es curioso así viene la la herencia, verdad, que tenemos. Pero yo estudié un poquito también de la herencia de Victoriano Huerta, pues, la historia, a él lo expropiaron. Este, y lo expropiaron para Estados Unidos. La tumba de él, nadie, mucha gente no sabe, pero si le googleas, está en El Paso, Texas, y él murió en aquel lado en Estados Unidos. Uh -huh. Porque no lo mataron, no le hicieron nada. Pero en aquel tiempo, bien curioso, fíjate que, pues él era un capitán del ejército. Él ni quería saber de la presidencia, pero siempre vea que hay detrás alguien. Claro. Pues creo que era Gonzalitos, no te voy a echar mentiras, <laughs> el que lo puso, lo utilizó, ya lo usaron, lo, mató a los otros y ya le dio una patada y lo corrieron para Estados Unidos. Y allá fue a dar el pobre. No duró ni, ni un año, dicen o algo así, está en la historia. Uh -huh. Pero pues decías Huerta y a la máquina. No podían ni decir el apellido Huerta porque pues eran, todos eran familiares de Victoriano Huerta. Ok, ok, qué curioso dato, ¿eh? ¿Sí? Históricamente. Perfecto. Entonces, en San Antonio, su primer acercamiento con la música fue el bass bajo sexto, me platico ahorita. Sí, mira, bien curioso porque yo ya cuando estaba en San Antonio hicimos una fiesta para mis papás. En el 5-5 del 2005, ahí está todo, no se puede perder, porque mis papás se casaron el primero de mayo del 60, uh -huh. aquí en Te Garza García, como te platiqué, y salieron en un chevroletón de esos Bel Air, 60 nuevecitos para la iglesia y todo. Y bueno, pues se casaron el primero de mayo, pero el 5-5 del 2005 cumplían 45 años de casado. Ok. So, ahí sacamos todos los carros y los yonques y limpiamos el trailer para hacerle su fiesta, tú sabes, humildemente, como tú sabes. Y esa vez ya yo pagué para que viniera Santiago Jiménez a tocar a mi fiestecito. Ok. Y de ahí ya no lo solté. Lo poco que traía de música o lo mucho que no traía, ya me empecé yo a ir con él a sus giritas chiquitas que tenía de chofer. Vendiéndole CDs y que camisetas. Y, pues como tú sabes, ¿verdad? Sí. Poquito de todo. Pero ya lo traía que yo le iba a entrar, él iba a entrar. Entonces, bendito Dios, uno de tantos días fue a tocar a un salón y el del base no llegó. Y yo ya estaba más listo que él. Y siempre él es bien puntual, una hora antes ya tenía todo listo y no llegaba la persona que le iba a ayudar. No te quiero decir ni el nombre, no me acuerdo. Entonces le dije, oye, yo te puedo ayudar en el nombre. No, dijo, ¿cómo va a ser? Dijo, tú no, no estás listo. Le dije, no, ya estoy listo. Dijo, pues ándale, voy a traerlo. Como tú sabes, cosa del destino, cuando vienen las cosas del cielo, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que para llegar a tocar con Santiago de un día para otro, no te estoy diciendo que toqué con este grupo y con el otro y con nah, nada, nada. No, no había historia, nomás me preparé bien preparado, me subí a tocar y ya estaba tocando con Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. Y desde la primera vez que toqué, ya no me volví a soltar. Okay. Por alguna razón. Uh, la última que hicimos fuimos a San Francisco porque el señor de Arjuli Records falleció y le hicieron un homenaje póstumo. A eh, Chris. A Chris, sí. Y fuimos a San Francisco, Y me llevó a mí en el bajo sexto para uh -huh. ayudarle. Porque es cosa bien curiosa, hombre. También la música, hay músicos, no quiero decir nombres, pero que si no hay dinero no quieren ir. A mí me dijo, mira Antonio, este es un homenaje para Chris. Yo le agradezco mucho a Chris porque Chris era de las personas que venían y te grababan y te hacía tu disco. ¿verdad? Inclusive me contó una historia Santiago que vino a grabar al papá y a Flaco, uh -huh. a Don Santiago y a Flaco. Eh, Flaco en el bajo sexto y Don Santiago en el acordeón. Para el documental Chulos Fronteras. Sí, señor. Ahí se ve Santiago Jiménez Jr. Uh, y el, y el, pap y el uh, papá. Ajá. Es Flaco Jiménez y Don Santiago. Ok. No es Santiago Jiménez Jr. Pero también hay una partecita. Un pedacito a lo mejor que sale. Que se ve el, el, sí. el hijo chiquito, Santiago Jiménez Jr. Ándale, ya, ya. Ah, sí, papá, Entonces le dijo a Cris que le grabaron, si dijo Cristo, todavía no está listo pero después fíjate le grabó un CD y fue nominado para los Grammys que fue eh, Corazón de Piedra uh -huh. y fue nominado porque Chris lo puchó porque Chris todos los gra Grammys que creo yo que Flaco ganó es porque grababa con Chris claro que después grabó country tú sabes pero ya el nombre ya lo tenía ya las nominaciones ya las tenía uh -huh. inclusive él tiene siete Grammys Awards que ganó que eso no no lo puede ganar. Sí, porque, porque hay Latin y este es un Grammy, Grammy, Grammy. Sí, Grammy. De, 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 los, de veras. De, lo, de, lo de veras, <laughs> para, Sí, mira, tiene una foto con los siete. Sí. Es una cosa tan bonita que es una satisfacción, yo creo, para él muy grande. Para toda la familia, Jiménez, porque ellos fueron los pioneros. Por eso está el, 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 la película La Muy Vida de Chulas Fronteras, que uh -huh. está explicando lo mismo que yo te estoy diciendo, que pues trabajaban en el campo, se juntaban y este, hacían sus fiestecitas. Vea, es algo bien curioso, pero. Pues así empezó la música de nosotros. Luego hay canciones que se repiten, como el pavido návido, luego la agarraban allá y la hacían con otro, le cambiaban tantito. Porque en aquel tiempo no había celulares, no había este, que el radio se oía aquí, se oía allá, no había nada de eso, ¿verdad? Inclusive hay muchas canciones que, me acuerdo que a Santiago Jiménez Jr. le hablaron de San Luis Potosí, que querían que fuera este, a tocar allá, porque creían que era don... Le digo, no, hombre, don Santiago, ¿desde cuando Pero las polcas de Viva Seguín, tan famosa, ¿verdad? Uh -huh pues querían llevarlo para allá y no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Para ti qué es la música tejana? ¿Qué, qué género es? O sea, ¿qué, qué, Ay, o, ¿o qué grupo? Es, es que yo creo que no podemos cambiarle el nombre, es tejana. ¿Tejana? Sí, no, no, no porque no es norteña. Okay. Es conjunto, le dicen conjunto y tejana. So, lo tejano, y ahí entra el saxofón, uh -huh. entra como una banda, ¿verdad? También hay, también hay orquestas. Sí. Big bands. Tejanas. Por eso te estoy diciendo. También hay chicanas. Sí, pero ahí ya es donde separamos los. Pero es bien curioso. Porque tú le das. ¿Cómo te llamas Paloma a una tejana? Y luego la tocan los cardenales. Y la música de allá no la han escuchado los tejanos, que era de, la tocaban los cardenales. Sí. Y hasta dicen, oye, mira, se copiaron. ¿Quién se copió de quién? quién? No sabemos qué. Porque allá te digo, muchas cosas no llegan en el mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces. Como uh, bien curioso, inclusive cumbias. La, este, um, uh, Se me olvidó el nombre, pero hay muchas cumbias que, tú sabes, las hicieron famosas aquí primero. Y ay, qué bonita te ves con tu vestido, blanco. Y allá la, hay una banda tejana. Y, y cállate, es la maravilla, ¿me entiendes? Sí. Pero resulta que pues nosotros ya hasta ya ni la oímos. Sí. Es más vieja para nosotros. Pero inclusive la gente de allá no puede estar peleado con el norteño, con el lo que se llama conjunto, porque tampoco no podemos decir norteño, norteño, ¿eh? Porque ya ves que, pues no, ya, ya trascendemos por todas partes, ¿verdad? Uh -huh. No quiero decir nada, inclusive, si nos vamos hasta Vallenato, de aquí de la independencia hasta Colombia, conocidos, ¿verdad? O sea, es que la música, la música es música. Así es. Inclusive tengo amigos en Japón, Tú sabes, el conjunto G de Japón, antes venían cada año antes de COVID para San Antonio, yo les invité porque poquito a poquito después de que gané los dos lugares, el primer lugar con Radio Jalapeño, le pedí yo hacer un programa al, al dueño de la radio, es Jerry Benavides, que le agradezco, me dejó entrar a la radio con un programa, yo ya tenía el concepto, la idea, como tú, invitando a las estrellas, pero al aire, uh -huh. humildemente y, y una hora. Y el programa empezó a salir, a salir. Porque yo le dije, oye, pues, ¿de qué sirve que haces programas pa, para que alguien gane y luego no? Lo metes como Gana Mis Universo y luego la metes debajo de ahí de la, de la cama. Le dije, claro. no, no. Pues, ¿qué quieres? Entonces ya le dije yo, mira, yo quiero un programa porque hay mucho talento que viene surgiendo y es muy difícil para que te pongan las canciones al aire en el radio, ¿verdad? Sí. Entonces, por alguna razón yo ya lo tenía, como a mí me había pasado, de que no te pones nada y nadie te va a ayudar humildemente me dio la oportunidad de entrar al radio y, y entonces yo ya invitaba al radio a Santiago, a, a Flaco, a mí, a todos los que yo podía, al, a, al aire, una hora, tenía un programa de una hora, uh -huh. al aire en el radio en San Antonio, y pues creció bastante el programa, bastante, bastante. ¿Por qué lo, porque si se animó usted como locutor? Pues fíjate que es bien curioso porque la habilidad de palabra, como te digo, el concepto de los tejanos tienen el inglés y el español mucho. Entonces, cuando tú lo hablas tan claro así... Pues le estás pegando a la gente, te están escuchando. Sí. Y entonces estás hablando de cosas diferentes que no no habían oído. Porque yo, yo he oído podcasts tejanos, así como esto, pero sí. tejanos, y hablan eh, spanglish. Sí, sí, sí. Es bien curioso, pero pues la gente, como te platiqué, en San Antonio la mitad son americanos y la otra mitad somos mexicanos. Uh -huh. Entonces, pues tienes la mitad del pastel para que no dejes ir. Estás hablando de restaurantes. Eh, salones de baile, cantinas, o sea, sí, me hay mucho, mucho que trabajar, demasiado. Ok, eh, una pregunta técnica: eh, el tejano, eh, ¿hay un, algún tipo de, de que que tú eres mexicano? No, no, hay un tipo de, así de. No sí, sé. Lo, sí, lo hay, hermano. Sí, lo, en todo hay envidias, en claro. todo Dios, siempre lo ha habido. Y, por ejemplo, vas a, a, a lugares, a bares que no, aquí puro tejano, no queremos. Ilusión Norteña. Les digo, son las mismas canciones. Pero le digo, bueno, entonces le voy a poner ilusión. Entro a ese lugar y me llamo ilusión tejana. Y luego entro al otro y soy ilusión norteña. Somos los mismos cuatro sonsos, chinga. Pero, pero no más que también el concepto, el nombre te dice mucho, ¿verdad? Okay. Pero yo estoy al revés, yo estoy más con mi gente hispana, que son los que inclusive pues, buscan más la música que nosotros tocamos. Trago de amargo licor. ¿Cómo te llamas? Tú sabes lo, lo norteño de nosotros. Uh -huh. Porque ellos están allá, hay muchos que no pueden venir y extrañan mucho la música de acá ¿no? claro que ahorita con las comunicaciones inclusive tú puedes poner en YouTube el canal 6 de Monterrey miras puedes ver Tele Ritmo yo entiendo todo eso pero inclusive Tele Ritmo está tan avanzado que ya ni miras lo que tú quieres ver de antes verdad no ya ya ponen lo nuevo sí entonces ya no es lo que uno está buscando te platico que pues ha ido a la leyenda ha ido muchos grupos nuevos verdad para allá eh, a tocar a salones y están tocando sus mejores canciones pero hasta que no tocan la mesera se levantan todos a bailar. Entonces no te puedo yo decir, yo tienes que tener ese feeling que es lo que le gusta a la gente. No quiero decir nada que está bien, que está mal, Todo, toda la música es buena, pero hay como ese rangos donde puedes trabajar una cosa. Porque por ejemplo, no me imagino cuántas veces Vicente Fernández cantó volver volver, que a lo mejor no lo quería cantar. Pero es lo que le gusta a la gente. Claro que sí. Entonces le tienes que dar lo que le gusta a la gente. Porque si no le das lo que le gusta a la gente. Ellos son los que te están pagando. Recuerda también siempre eso, que son los que están pagando por tu show que estás haciendo. Que para nosotros, para ti, para mí. Que vaya a tocar música y que todavía me paguen. No, hermano. Levanto las manos al cielo. ¿me claro. Porque estás haciendo lo que te gusta y todavía hasta te pagan. Uh -huh. Otros lo hacen por necesidad, pero vea, lo que te quiero. El concepto de un músico también es que. Es una alegría, es bien curioso, es una... Como cuando estás tocando por dos personas, tres personas, veinte personas, mil personas, cinco mil personas, diez mil... Es diferente, pero es una armonía, que es realidad, <laughs> comunicación, todo, esa es la comunicación, tres cosas. Pero ¿de qué tamaño es la armonía? Si hay cien personas, es de este tamaño. Si hay mil personas, ¿de qué tamaño es? No te imaginas, te sientes... Inclusive en inglés hay una canción que, que dice, I feel like a fly que se siente que está volando, ¿verdad? La sí. canción es, es el concepto de lo que yo te estoy tratando de decir, es en inglés, pero te sientes como que estás volando, como que estás esponjado. No lo puedes, mí, Tú miras cuando yo, eh, poquito, que le hice una entrevista a José José, que cómo ganó sus premios, ¿verdad? Que es algo muy especial. Pero para poder llegar a esa voz, esos tonos, es porque estás en un, en un estado G, que le dijo él, uh -huh. algo más alto. Inclusive a Santana lo entrevistaron Gilberto Marcos, ¿Sí? allá en Estados Unidos, y le dijeron, ¿de dónde encuentras tus notas? Y me dijo algo que se me paran los pelos nomás de decirlo. <laughs> se las robo a mis ángeles, dijo. I steal for my angels. Se las robo a mis ángeles, imagínate. Es algo que la música, cuando ya estás bien metido, tú lo sabes. Cuando sí, ya estás bien metido. También le llaman aquí en me dijo Chabelo, sí. eh, estar sublime. Es algo. está sublime. A ah, no cualquiera se le da, eh, eso sí te y, digo. Y, y, y también se puede apreciar también en las grabaciones de algunos artistas. Claro, Él yo, me platicaba de Ramón Ayala cuando grabó. Sí. La de Te Maldigo, por ejemplo. Uh -huh. está, Ramón está sublime, está sublime. Sí, eso es, estás en otro nivel. Sí. Que eso otra vez no te lo va a dar el dinero, ni te lo da una no, mujer, no te lo da nada. La música es la música. No lo, no lo puedes cambiar por otra cosa. Mucha gente desarrolla el talento y no sabes hacia dónde vas, no sabes, ¿verdad? Uh -huh. Pero se te va dando... Tengo una prima de aquí de Monterrey que nunca se casó, que me dijo que le haga una canción. Le dije, no, prima, yo nomás canto las que ya están hechas. <laughs> <laughs> ese es otro estado, tú sabes, sí. ese es otro nivel. Composición. No quiero yo decir como. Uh, pues tú sabes, música como Fidencio Ayala, que también tenía sus canciones, que estaba con Ramón Ayala y tenía tanto talento y no podía sacarlo. Porque, pues después tenía su grupo también. Yo fui a bailes con él aquí en Monterrey. ¿Confidencio? Sí, confidencio. Pero te imaginas estar ahí también atrás de alguien que no puedes salir adelante. Sí, que te, tienes am que te tienen amarrado, ¿no? Sí, sí. No, inclusive, como él no estaba conservando cano, pues si quería hacer un baile, le mataba el gallo con el otro para que el otro no creciera. <laughs> ¿Estabas o no estabas conservando cano? Tú sabes lo que. Era, te un, era un monopolio. Inclusive, nosotros cuando terminamos agronomía. De los 360 quisimos hacer un baile para juntar dinero para el anillo y la chaqueta, tú sabes, uh -huh. dijo Servando Cano, ¿dónde lo van a hacer? No, pues aquí, este, nosotros estamos en la expo porque éramos agrónomos y ahí está la exposición, ¿verdad? Ah, están corto, sí. Sí, bueno, pues ahí estaba, ¿verdad? Dijo, no, dijo aquí no vas a hacer ningún baile, vas a hacerlo allá en Marina, allá en que le vas a hacer un jueves, un viernes, no, pues... pues de... No íbamos ni a ganar dinero, íbamos a salir poniendo como las gallinas, dijo aquel. Era para recaudación y no? Sí, para, para hacer eso, para la Gruna. No, no, no. pero él, él tenía controlado todos oh, los no, bailes. No, no, no. <laughs> él y La Palma, pues con, no quiero decir nada. Si no era uno, él, si no estás con el uno, estás con el otro. Como que era, muchos dicen que Sebando Cano le dio valor a la música norteña, pues era muy devaluada aquí, aquí en, en Monterrey. Sí, por, por ejemplo, le dio valor más que todo fuera de Monterrey. También. Para entrar a la capital al programa ya que los llevaba a México, inclusive a medianoche con con a, las llevaba a los programas a cantar. Me acuerdo, está una Ramón, Carlos y José, y que tiene una una cumbia que, que grabaron juntos, está en el YouTube to todavía. Con, con, Mero, con Melavero Castro. Sí, pero no con Melavero, el programa que hicieron en la noche también. Sí, también. Él es el único que pues pagaba los vuelos, pagaba, pagaba, él era el que los... Le dio valor Claro, claro, eso no se miraba antes. No, hay que darle su crédito. Pero también. para sus grupos. <laughs> no, bueno, pues. Estás con él, estás sí. en la gloria. ¿No, si sí. ¿no estás con él, pues pélatelo. Y, la... y si eras músico como los que has entrevistado aquí, sí. si, si te llevaba a grabar, iba Y si te llevaba a tocarte, él era el boss, era el jefe. Exacto. ¿verdad? Es que. Eh, bueno, pues también la música, no había otra manera de hacerla. ¿verdad? Pero lo, lo, lo logró, yo creo que a lo mejor muchos no, no, no nos gusta el monopolio, no nos gusta el que nos controlen, pero sí, sí funcionó, sí funcionó. No, mira, en este caso, como tú y yo sabemos, es que también si tú querías hacer algo grande, tenías que estar con él. Claro. Ya estando con él, haciendo una canción, escuchándote a él y gustándole a él, ya chingaste, como decimos nosotros. Ya es. estabas del otro lado. Porque te llamaras como te llamaras, ¿eh? Porque hay gente que no le gustan los managers, grupos que no le gustan los managers, pero a veces el manager es necesario para poder crecer. No, no, fíjate que entre. Tienes alguien de conocimiento, de contactos que tú no lo tienes. Tú tienes el talento. Sí. Pero el talento no te va a llevar para ninguna parte si no tienes a alguien detrás de ti. Eh, inclusive tú sabes muy bien, Alicia Villarreal, cuando ella empezó, si no fuera porque tenía alguien detrás, tampoco no, no Le había levantado. levantado como la espuma, ¿verdad? Todo, todos sabemos cuál es el concepto de un manager bueno, uh -huh. que, que te pueda manejar bien. Claro que si el manager, con, por eso Bronco perdió su nombre, te dice, tienes esta fecha, esta vez tú ya no eres nadie, tú tienes que hacer lo que te está diciendo él. Inclusive tengo a mi primo, a, a Miguelito Arispe, que tiene su grupo allá en San Antonio, que se llama La Calma. Él, este, a, a, ¿cómo se, audicionó por Intocable y te pagan 80 mil dólares al año, pero son dueños tuyos. Ah, claro, de, 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 toda, de todas las giras. De, no, de tu vida. También de tu no, vida. más de giras. El jueves estás aquí, el jueves estás acá y vamos a grabar aquí. Y lo que grabes, tú sabes, no hay ya, ya Con el contrato que les firmas al año, tú tienes tus 80 mil dólares. Pero... Ya, exclusividad. Ya. ¿Con Intocable? Con Intocable. ¿Cuánto le pagaban al año? No, ¿tú? no. Le, le estaban, pues son los que ha tenido, es lo que les pagan por año. 80 mil. Sí, estás hablando de números. Pues es un buen, una buena cantidad. Sí, pero estando allá en San Antonio tampoco... No No riendo ni, dinero. No. Ay, imagínate lo que te cuesta, son 500 de luz. No, allá está también todo, el dólar, el peso es peso, como decimos nosotros, de allá también todo está bien caro, ¿me entiendes? Ok. Comprar una casa buena también de medio millón de dólares, pues si los pagos son de 5 mil por mes. No, no, no. Pero lo que te quiero entender es que te compran... No puedes hacer nada, estás a disposición de ellos Sí, pues es que es un grupo, es una empresa Sí, sí Es una empresa Sí, sí Inclusive ya no es el precio que, que te dio eh, como él o el otro Es algo que ya está estipulado Que cuánto te van a pagar Y, y ahorita te suben al avión y vas a ir a Miami Y, y ya, pues no, no sabes si puedes ir a tu casa en Navidad No, no, ya Te sí, sí. consume todo el tiempo Tú Eres de ellos Fíjate, pero tiene mucho trabajo. No, no, Son muy sí, buenos. Sí, sí, sí. Pero por eso te digo que él audicionó para eso, pero cuando ya empezó a ir las condiciones... No, no, no. ¿Iba para Bajo Sexto o para... Bajo Sexto. <laughs> ya ves que trae dos Bajo Sexto. <laughs> sí, claro. Es muy talentoso. Él es de acá de Allende también y ha tocado el Bajo Sexto toda la vida. Y te digo, ahí anda con un grupito y ahí nos juntamos y hacemos palomazos. Ahí están los videos. La, los primos saben que, pues, tú sabes, la música, no, hombre, no se acaba. Okay. No se acaba, gracias a Dios. Ok, entonces, ¿la música norteña eh, es fronterizo el concepto? ¿Es fronterizo el acordeón bajo sexto? Sí, mira, más que todo, yo conozco gente, inclusive... Bueno, tenemos el ejemplo más grande, que Flaco Jiménez ha puesto acordeón en Música Country. Así es. Ha, pu ha puesto música con gente de London. Rock, con, rock, rock, rock. Rolling Stones. Ah, imagínate. Qué bárbaro. No quiero decir nada. Entonces, ah... Uh, no quiero yo encajonarlo en, un, en una frontera o encajonarlo en norteño Pero yo, o en yo, yo te platico el origen de la música norteña porque ahí te va la cosa. Uh -huh. eh, muchos dicen, dicen, Monterrey, la capital de la música norteña, Monterrey. Pero que yo sepa, Monterrey casi no. O sea, la música norteña era de cantinas. ¿Cómo vamos a decir que era la capital? Si podríamos decir que a lo mejor la, la capital puede ser. El, la cantina al de de, de, de Tamolipas de, de la sí, frontera o, o Reynosa Tamaulipas o otra ciudad pero bueno se le dieron ese apodo pero la música norteña en sí surge de la de la frontera de la de lo fronterizo sí, sí claro claro que sí inclusive te digo otra vez porque si tú me preguntas a mí cuando dices fronterizo eran los inmigrantes los que uh -huh. llevaban la música con Así ellos es. porque a los gringos pues Inclusive te platico, Tú también no te quiero canalizar, yo te entiendo tu concepto, pero yo te voy a dar algo más grande. Si yo me pongo a tocar una polca, la que quieras, inclusive la del barrilito. ¿Tú sabes que el barrilito es una polca original de Alemania? Debe ser, okay. debe ser. Entonces cuando yo estoy tocando el barrilito, cuando yo digo polca, polca, en inglés es polka, en francés es polka, en español es polca, en alemán es polka y la palabra no cambia es polca es polca entonces cuando yo empiezo a tocar una polca ya sea viva Seguín, ya sea los, na los naranjales o la que la polca que tú me digas estás de acuerdo sí y el señor es de Alemania y sabe que es una polca por el puro oído entonces yo no quiero encajonar al acordeón en una frontera porque el inclusive el acordeón pues viene de Alemania es, es europeo sí efectivamente y luego y cuando te digo que estudié un poquito de la historia de la música te vas a quedar asustado resulta que los waltzes eran de Suiza. Los chotices eran de esta otra parte. Ahorita ya vivimos todos juntos. Pero Así hay es. un origen de ellos. Y no es aquí. Viene por la migración. Alemana. Inclusive hay una que se llama el brinquito. Uh -huh. Que es guapango. Imagínate cómo te la voy a quebrar. Que te vas a... Si tú te pones a oír el brinquito, es como lo que bailaban los reyes de Inglaterra. Tiriti, tiriti tiriti Y es la misma, nomás que aquí le metimos bajo sexto y velocidad Y la hicimos el brinquito Este guapango, ¿verdad? Hupanguito. Pero si te pones a escuchar el origen de esa música Es para que la bailaran los reyes, ¿me entiendes? Moviéndose así Si, si, si te, yo te la puedo tocar y te vas a quedar sorprendido Porque es la misma, nomás que a otra velocidad Pero es lo que te quiero dar a entender Es que no quisiera yo poner al acordeón no, porque, eh, porque el acordeón es fabricado todavía, fabricado Alemania, Alemania Italia. Italia, y todavía viene por la migración. Sí. Pero la música norteña, digamos, norteña, o sea, bajo sexto acordeón, fronterizo, o sea, conjuntos, grupos, músicos se hicieron en la frontera. Se hicieron por, sí, sí, por migrantes pues, va, Vamos a decir que la frontera porque Como te digo, pues si, si los, los que Trabajaban se si iban a trabajar para allá Los bolíos, pues sí. no, no sabían ni qué estaba pasando Ellos traían otra música Los doneños, ¿no? un ejemplo, que fueron a Dona, Texas don, don Ramiro Cavazos, con todo respeto, un saludo De Garzayala, <laughs> sí. de Garzayala Ramones, de Nuevo León sí. Y este Mario Montes de Terán Migraron a Estados Unidos Y llevaron la sí. cortina bajo sexto sí, El sí. primer grupo Tex-Mex Sí Sí, fíjate, es bien curioso, inclusive, no quiero decir que es pariente o no, pero lo que te <laughs> quiero dar a entender es que era como si estuvieras oyendo Los Alegres de Terán. Así es. En su concepto. Pero ya cambiaban un poquito. Y si te pones a buscarlo, pues aquí están los coyotes del río Bravo. Los coyotes del río Bravo. Vamos a darle más para adentro y este otro señor, ¿cómo se llama? Uh, los guerreros tepochico. No, no, esos ya son de aquí, no, sí. que son más de allá de de la frontera. Sí, este, ¿cómo se llama hombre? que es, vino Dewayne y grabó en su estudio con este ay, no no es de los coyotes. Ah, este otro hombre se me olvida el nombre, pero bueno, son muy famosos, es todo lo que te digo, todo lo que te puedo decir. Inclusive hay un video en el YouTube donde está d Wayne tocando Ingrato Amor en Alemania y todos bailándolo. Ay, no quiero decir que... que sí si es el origen a lo mejor de, de lo norteño. De los lo grupo, lo grupos, grupo, lo grupos. Grupero. Pero es que tengo amigos en Japón, ¿verdad? Isao y Samamoto que tocan el acordeón y el bajo sexto. Tiene un Macías allá en Japón, imagínate. Lo consiguieron. Sí. No, no, se lo llevaron de aquí. <laughs> claro. Y había el conjunto G de Japón que venían a tocar. Inclusive, inclusive uno de ellos se casó con, con Linda Escobar uh -huh. ya falleció el, el, el esposo de ella pero este, ellos estaban bien metidos con la música y se la llevaron para allá inclusive ellos tocan casi todos los fines de semana allá uh -huh. pura música norteña y yo ellos han venido a San Antonio y han cantado canciones en español y la leen y yo no lo puedo creer que un japonés esté tocando canciones que hasta nos ganen, dijo aquel, como dijo aquel, pero bueno, para que veas lo bonito que es la música, ¿verdad? Bueno, entonces la música norteña era considerada antes música de cantina, inclusive tú no podías oír música en tu casa música norteña, porque te consideraban antes es una cantina o qué. Sí, bueno, otra vez, inclusive si me voy para atrás, como te digo, en las estaciones de radio que oíamos, pues era lo que la BJB, la estación del barrilito este, la ranchera de Monterrey no se diga más, que porque eran en AM entonces se escuchaban lejísimos, ¿verdad? Sí. era lo que había pero si me preguntas a mí, todavía en el tiempo que yo te puedo decir, no había bailes todavía, no había, no había bailes. bailes de Ramón Ayala, no había todavía no to en mi concepto, ¿verdad? de lo que yo te estoy mirando, inclusive pues también nosotros te acuerdas que había bailes en la cueva ahí en el Club de Leones uh -huh. y era otra música había poquito, pero inclusive después hicieron un baile de, con Ramón Ayala ahí mismo en el patio, porque yo fui. Uh -huh. este Inclusive un amigo mío, Javier Leal, que le manda un saludo, su hermana fue la madrina de Ramón Ayala cuando hicieron ese baile ahí. ¿Sí? No, 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 yo andaba en los bailes. Mira, te voy a platicar una historia que no tiene que no, no te imaginas. Nosotros íbamos a, a, a Higueras, a donde fuera, donde hubiera un baile. A Suazua, a... Bueno. No te voy a decir nombres, a lugares que no te imaginas. Pero entonces mi mamá, viernes, hoy, domingo, íbamos a los bailes, para no echarte mentir. Mi mamá decía: Ay, mi hijo, pues, qué le van a ver a ese señor, a Ramón? Ama, a ese hombre ni lo miramos. Es que todas las mujeres que quieren con Ramón... Y no puede con todas. Le tenemos que ayudar al pobre. No puede con todas. Huecos chingados, nos decía. Porque nosotros jugando, le decía. ¿sí? ama ah, ese hombre ni lo miramos. Nosotros vamos al baile a otra cosa. Los bailes tan grandes que hacían aquí en la en la expo, ¿verdad? Guadalupe. Sí. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Ok. Era demasiado. Una, me acuerdo que una vez vino hasta la Sonora Santanera. Cosa que también en ese tiempo pues era algo sorprendente para nosotros, porque, pues, ¿a dónde podía haber venido la zona de Santanera? Para lo que ganaban o lo que les pagaran. no había bailes en otra parte que los pudieran traer. El primero que impulsó la música norteña, te lo podría decir, es fue Piporro. Fíjate. En la película Calibre 44, llevó a, los, llevó a los Broncos de Reynosa. Esos son los que te estaba pensando ahorita. A los Broncos de Reynosa claro los sí. llevó. Que ni eran de, tampoco de Reynosa, eran de Durango. Sí, sí. Este, lo, lo llevó a la película. Ahí sí, como, claro. como como vara, vara. No, y también, también a Los Alegres de estuvieron tuvieron una película con en, Ingrato en, Amor. En el 60, pero sí. ellos fueron un poquito después. Sí. Pero Piporro también los llevó. También sí, los, no, los... no, pero es que Piporro, Piporro era otra cosa. Él, 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 él levantó nor al norte, pues. Él, él era el norteño por excelencia. Clásico, clásico. También eh. la vestimenta de Piporro también impulsó sí, sí, no, un claro, estilo. Claro. claro. No, y como te digo, nosotros eh, también en aquel tiempo. Pues cuando decíamos Canal 2 era local, mirábamos lo que nos repetían de México, pero aquí no se hacían programas todavía. Si acaso había en el radio, me acuerdo ese de Muévanse todos y no sé qué cosa, había poquito. Monterrey, ¿qué oye, ¿qué música escuchabas? ¿Te acuerdas? Aquí pues, en la Pues en como la te estoy diciendo, poquito de todo, pero por eso digo que hay la historia de los 60, 70, 80 cómo fue evolucionando y cambiando la música. Este, en realidad... Pero en tu juventud, ¿tú qué músico oyes? Yo, mira, si me preguntas a mí, pues puro Ramón Ayala, cadetes invasores. ¿Y tus yo compañeros a los cadetes alcanzaron? Mis amigos, mis compañeros ah, del ya. taller también eran lo mismo. Pues era con los que nos íbamos al baile, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo tenía una renolcita cuatro y andaba como panadero a las tres de la mañana entregando pan, pero no me entregando compañeros que andaban conmigo, porque no tenían pan... Pues tú sabes, no había ni camiones a esa hora. Sí. Me acuerdo una vez que vinieron los Tigres del Norte a tocar allá en San Nicolás. Sí. Y pues estaba abierto y, y eran las 2, 3 de la mañana. Dijo, de aquí no nos vamos. Cuando estaban empezando, escucha. Sí. De aquí nos vamos hasta que no salga el sol. oí Jorge cantando. Y ya los compañeros, los hermanos, ya estaban, ya no querían nada. Pero es que él sabía que pues no había camiones. ¿no? ¿Para dónde los echabas? ¿Para afuera esa hora? Sí. ¿A dónde se iba a ir la gente? Y el baile estaba a reventar. ¿Y les pedían puras canciones? No, no, no. Una cosa que, como te digo, pero... Es que era otro concepto también. Pero esto que están los tigres no se ha vuelto a repetir en la historia. No, no, este. Que un dure hasta que amanezca. Sí, no. Y la gente ya no lo va a dejar. Inclusive, bueno, ahora moderno, ahora que yo fui también a Las Vegas porque hace un festival tejano en Las Vegas cada año y uh, como le ha ayudado también a Jaime de Anda, de los Chamacos, ha uh -huh. estado con él. Entonces fuimos para allá y aquí hay una cosa bien curiosa que él cerró el show.

Hay contratos para levantar las mesas y estaban 20 personas esperando para quitar las bocinas. El salón se tenía que limpiar. Ya no va a haber eso, eso que tú y yo estamos platicando. Imagínate que Jorge le haya dado de veras hasta que de veras salió el sol. Es algo... Impresionante. Eh, es algo que no lo vuelves a ver. No, se va a volver a repetir. Y era cuando estaban empezando y la gente por eso pues, los quería. Y no había venta de camisetas, nena, no había nada de eso. Estos venían a tocar y, y a tocar. Nada que o qué fotos o firmas, era muy poquito lo que tenían ese privilegio, ¿verdad? no uh -huh. quiero decir que no, pero que estuviera haciendo cola la gente o algo, tú sabes, en aquel tiempo, pues no, no se prestaba para eso. ¿verdad? También llegaste a ver a los Cádete y Linares. Claro, en vida, en persona, en Allende, en el Club de Leones, imagínate nomás, lleno a reventar, ¿no? En el Club de Leones de, de Cadereita también me tocó ir, y pues, ¿qué te puedo decir? Pues, es que era lo que había. Como está, el finado Homero. Sí, ni con Homero, claro que sí. sí eso. Claro que sí. No, no, no. Se aventaba su el Tejanito con su bajo sexto, que es un privilegio. No, <laughs> no. Haberlo visto tocar, no, no. Cuando uh, una vez fui con Carlos y José adentro Patongo, a sí. un rancho, un, era un gallinero. No, hombre, la polvadera, mira, el baile estaba lo que daba al 100%. Y ellos toque y, toque y se cansaron, ¿no? Ya ves que la palabra, otra y otra, y nada más la pura polvadera de la tierra y baile y baile toda la gente. ¿Siete? ¿Qué botas, ni qué zapatos, ni qué tierra? Ni, qué, ni Y que las viejas polviaditas, no me con el polvo tenía, ¿para qué quería más? Exacto. ¿Para qué querías make-up? <laughs> make-up. <laughs> Era otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues son tiempos de antes. Tiempos de antes que no se van a volver a repetir. No, esa, no, no. Esa música eh, de esos viejones ya pues cansa. Nos, to nos tocó vivirlo. Gracias a Dios. Mi papá vivió, alcanzó a vivir 95 años y yo le digo a mi hermana, más que todo, que yo quiero vivir 100. <laughs> Me cuido, no tomo, no fumo, como bien. Toda mi vida he sido a la misma talla, 32, 33, para trabajar o lo que sea. Y, y pero con el concepto de mirar la tecnología. Para mí, la tecnología, desde que ya empezó a pasar las hojas por un fax, salía y la mandaba aquí, salía allá. Ya eso para mí era algo <laughs> impresionante. Lo que hemos visto en carros, cómo han avanzado desde los Ford, T, de, de los 20, 30, 40, s los carros, modelos, los TELS eléctricos. Ahorita, para mí, la tecnología me tiene. Lo, la tecnología que tú tienes aquí, hermano. No, imagínate. ¿Qué sí. te puedo decir? Qué chulada. Sí. Oye, entonces, eh, una pregunta una punta técnica diferente a la música norteña. Ah, eh, dígame. ¿La mecánica en Estados Unidos es cara? Sí, ¿cómo no? Muy cara. Y, eh, lo técnico es caro. ¿Y qué hace el, qué, qué el, el gringo? ¿Mejor compra un carro nuevo o lo repara? No, es que habemos de todo, habemos de todo. Mira, el gringo, gringo, lo usa el carro por dos, tres años. Y lo cambia. Lo entrega y vas por un cambio de aceite y sacas un carro nuevo. <laughs> por bien Dios. Pero es que te voy a decir el concepto. Tienes un pago de 350 dólares al mes. Sí. Pero ellos se mueren pagando, ¿ok? Sí. El gringo piensa diferente que tú y yo. Ellos deben los calzones al Sears, deben todo, la casa, de todo. Porque no te vas a llevar nada. Y tienen razón sí. en su concepto. Entonces, si tú estás pagando 150 dólares o 350 dólares al mes y te dicen, llévate uno nuevo y sigues pagando lo mismo, entre lo que si, entre, entre boyes, lo que ganas al mes, lo puedes pagar, lo va a tener. Y por eso cambian el carro. Entonces, nosotros los mexicanos ya lo compramos usado. <laughs> Para arreglarlo, ¿verdad? De con mil mías o con mil mías. Pero el gringo tiene otro concepto. Él tiene una casa de mil dólares, la debe toda, pero la puede pagar. Okay. Allá, mientras la puedas pagar, la puedes tener. Eh, están todos endeudados, la, la, la mayoría. Es que, como quiera, no nos llevamos nada, hermano. No. Sí, eso es, eso es otro hecho. concepto, de otra, otra manera de vivir. Nosotros queremos pagar todo y. ¿Para qué? Si no te llevas nada, como quiera. Fíjate cómo el concepto nosotros lo tenemos diferente. Muy diferente. Aquí está la, Muy cu diferente. Aquí está la y cultura. Y nosotros queremos tener la casa pagada y el carro pagado. Sí. No te llevas nada, como quieras. No mejor llevas... vive mejor. D endeudate. No, no. Si tienes la capacidad por, sí. porque ahora hay el récord de crédito y todo. ¿verdad? Si sí. tienes la capacidad de, de poderlo pagar. No estoy diciendo que compres algo que no puedas pagar. Pero si lo puedes pagar, lo puedes tener. Okay. Como yo, en mi concepto pues yo llegué, como le digo a todos, a San Antonio con dos manos, así, dos manos, ¿verdad? Y un cerebro, y de ahí sale todo lo demás. Yo aquí en Monterrey alcancé a tener un taller ahí en Avenida Universidad, frente a la Coca-Cola. Sí. Y sí. en el uh, 95 cuando se vino la devaluación, que se vino muy fuerte, te pegó. Me pegó bien fuerte porque, pues, yo vendía los aires acondicionados para los carros. Pues no se vendían carros, menos aires acondicionados. Entonces, pues, ponle que tenía un taller de un millón de pesos, ¿verdad? Que pues cerré la puerta, pero con la cola entre las partas me fui para atrás otra vez. Pasan, ya no me iba para atrás y lo no me venía, ya no sabía dónde era para atrás. <laughs> para que me entiendas, ¿verdad? Okay. Entonces, pues tú conoces a Javier, amigo mío de toda la vida. Cernace. Sí. Muy buena gente, un saludote para mi Javi también, que siempre estamos en contacto. Inclusive me platica que quieren ir a San Antonio ya sí. saben que cuando gusten ir ahí estamos a sus órdenes vamos a saludar al flaco vamos a, a, a claro, saludar yo, a Jaime yo sí no no ¿Y claro si se puede, también a corpus pues ahora iba a venir Jaime pero se canceló el baile yo te dije le dije a Javier que sí. los ponía yo a sus órdenes claro que sí. sí ya estuvimos aquí el otro día en el corral también sí. grabaron un video y es bien curioso porque ya ves que tienen dron y el vato trae está cerrado él no mira nada y él grabó todo y está en YouTube sí. más ponlo como Jaime de anda el corral y pues resulta que el artista ahí fui yo. <risa> <risa> ahí estaba de ayudante, pero ahí estaba, para que no digan que, Te veían que todo no tiempo. quede güey. Que si estuviste ahí. En sí, el que estuve ahí porque la esposa de él me quiere mucho y pues que lo cuidara porque se bajó po con la gente y que no lo fueran porque tú sabes que no está muy fuerte ¿eh? Para ayudarle, pues. ¿Usted es bueno patear a trompo? No, no, tanto eso, no no es porque. Pero tú sabes que, pues, estás mirando al otro pobre que lo están tumbando con el acordeón, pues. ¿Y usted lo, y, lo cuidaba? Agusado, agusado ahí. <risa> <risa> con, con cuidado, cuídenmelo, cuídenme, cuídenme al viejito, cuídenme uh -huh. al viejito. <laughs> y no, para ponerle sus acordeones y cambiarle de acordeones, que esté todo prendido, los, los tú sabes, los, sus, los, sus micrófonos, micrófonos inalámbricos y todo. No, no, él es muy buena gente, él tiene una MOBO Home, uh -huh. es con la que fuimos para allá para para Las Vegas manejando, se nos ponchó una llanta, no traía refacción, no, esa es otra historia. Pero es como te digo que se va uno ganando las amistades. ¿verdad? Oye, Juan, la comida en, en tu ciudad, San Antonio, ¿Sí? este ¿cómo que tal la comida? No, pues mira, ahí hay restaurantes mexicanos que comen mejor que aquí. Ahí hay enchiladas igualitas que aquí. Hay taquitos dorados uh -huh. también. Con bastante verdura arriba, ¿verdad? No se dan mucho ahí la, la hamburguesa y la chicken, chicken nuggets. Sí, pues ya mis hijos ya están, como dijo, en el rancho. Y no, perdonando, se aclimata o se aclichinga, dijo. <laughs> Así dicen en el rancho. No, pues ya están acostumbrados porque eso les dan en las escuelas, hombre. Entonces salen de la escuela y pues ya quieren una hamburguesa, quieren una pizza, lo que les daban ahí. Pero no, yo sigo yendo a mi restaurante para las pichanchas o la comarca, tú sabes. Otros restaurantes, este, los jacales como aquí también, hay allá. No, 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 es otro concepto. La comida, pues vas a las carnitas, manito, pues uh -huh. ¿qué te puedo decir? Aquí todos los sábados mi tío en el taller ya eran las 12 y ahora le trae carnitas y a taquear y los sobres y uh -huh. con la salsita. Y, no, pues es otro concepto, ¿me entiendes? Pero okay. no, no, no lo puedo cambiar. Yo prefiero una sopita de fideo, ¿verdad? Este, caldudita, que pues una hamburguesa. Sí me gustan, pero de vez en cuando. Entonces, Eso, pues el, es que te lo enseñaron desde niño. Pa. Ok, usted te ha acostumbrado a la comida mexicana sí. y ya la, la busca en San Antonio. No, 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 claro que sí. Claro que ya vas más para el norte o vas a Las Vegas. Ah, fuimos a un restaurante <laughs> <laughs> que se llama Las Calaveras, Mexican Restaurant. Las Calaveras. Esperando que era un restaurante mexicano. No, hombre, ni, eran, hasta el manager era un negro, no había ni mexicano. <laughs> <laughs> Nadie hablaba español, pero cerró en el concepto para venderle a los gringos. Comida me Oye, dos taquitos así, 25 dólares. Y, y pues, dos taquitos. Y aquí te dan cinco y son cinco dólares, Es un decir. Sí. Y oye, 25 dólares, pues dos taquitos. Y, y hoy le dije, pues no dice que tres. No, si son de harina son tres. Si son de... Ma... Óyeme, no. Nos picaron los ojos, pero feo. Pero bueno, como todo depende de qué tan norte vayas, ya cambiamos. cambiamos. Pero mi hermano estuvo viviendo en Chicago y hay panaderías, hay todo. No, no. Es que no conocemos, pues. Llegas a Miami, Florida. Ahí cerquita de Miami todo lo mexicano se ven llegan los los uh, cómo se llama los autobuses de aquí de México los uh, tornados y todo lo que tú miras aquí pero van más para allá uh -huh. y hay uh, tiendas hispanas que claro. te venden el barrilito te venden a, este como el jarrito te venden todo lo que lo que consumimos aquí verdad okay yeah. no qué chulada este la cultura eh, americana también es diferente me imagino sí sí por lo pronto allá en chacuana no te asustes allá venden se venden uh -huh. de todo también porque es bien curioso, te digo, te venden las galletas María los gansitos y todo lo que está aquí. Por... Otra vez, si te digo que hay 50% de hispanos en San Antonio, pues las tiendas de los hispanos también fuertes, también. ¿no? Tan, también paradas. Sí, no, no, no. no. Ok. Viejón, ¿usted fue también a, a presidencia, a, a, a tocar? Sí, mira, es algo que, pues como te digo, es la cereza del pastel, el concepto de estar con Santiago Jiménez, pues ayudarle en el bass, pero somos cuatro y el manager, ¿verdad? son cinco. Entonces, nomás le dieron. Tres boletos de avión y tres recambos. Pues, tú sabes, tres lugares. Entonces, pero ¿quién iba a ir? Ah, caray. Santiago podía escoger, iban a llevar a su esposa o al que, su, al que sea, ¿verdad? Sí. Pero como íbamos a tocar, tenía que llevar a alguien que le ayudara en el bajo sexto. Entonces su bajo sexto player no podía ir. Tenía DWI y la licencia se la suspendieron Lo primero que te piden, pues, es tu seguro social, tu licencia, y checan todos tus récord antes de entrar a la Casa Blanca. Ah, no, 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 vas a entrar nomás porque te abrieron la puerta. No y... está fácil entrar. No, un mes antes te checan todo tu background, el FBI, todo. Ay, güey. No, 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 es algo, fue muy grande. 15 días antes me hablaron, señor Huerta, bienvenido, puede venir a la Casa Blanca. No, oh, no, máquina. <laughs> tu teléfono de la casa y del trabajo y del tú, ¿sabes? Te revisan todo. Entonces, uno de los que podía haber ido también, no pudo ir porque su, su suegro estaba malito en el hospital. sí Y entonces, mi hijo Santiago, ¿cómo ves? Este, no quiere... No, dije, pues, como decía mi mamá, lo que es patina, te lo quita, ¿verdad? <laughs> claro. Después de 20 años o tanto de estarle ayudando, me tocó ir, que fue en el 2019, sí. antes de que saliera Obama, ir a la Casa Blanca con él, que es una cosa que... O sea, es lo más grande que me pudo haber pasado. No estoy diciendo que algo menos o algo más. No quiero decir que Monsi Ramona Ayala nunca fue a la casa. Yo no estoy diciendo nombres, pero te digo, es algo que no me vuelve a pasar en toda mi vida. Y es algo que... Pues, es un privilegio, ¿no crees? Es un agradecido con Dios, ¿verdad? Qué de, curioso. De, de que, pues, este mexicanito... Imagínate, oh, <laughs> otra que te tengo. Ni siquiera... Uh, Peña Nieto, que fue presidente de México, fue a la Casa Blanca en todos sus hijos. No fue a la Casa Blanca nunca. Bien. Y eso que hablaba inglés perfectamente. Yes, of, of course. Pero bueno, no más estamos jugando, para que me entiendan. Pero me tocó una cosa tan bonita que, pues no, no como te da otra vez el dinero, no te lo da. Incluso tú puedes tener dinero y no te dejan entrar a la Casa Blanca. Es algo... Me ha dado una satisfacción tan grande que me ha dado la música. Una suerte enorme. Sí, sí, me ha tocado. No, ya estábamos listos para ir a Japón también. Con uh, los amigos de Japón. Pero pues se vino el COVID y en Japón es el lugar que menos puedes entrar. Oh, y yeah. luego por las vacunas y que que el otro. Y yo te voy a hacer señal. Yo no tengo ninguna vacuna y no me voy a poner. Bendito eh, eh, Dios. Es un chip, eh, el 5G. Yo, yo no los, sé qué será, tontos. pero yo ya me dio dos veces lo que le llaman COVID, pero. Pero Lo pasé. Te, pero te, te dio sin, Fuerte, vacu sin vacuna. Sin vacuna. Sí <laughs> aguantó. Fuerte. Mi primo de aquí de Monterrey tuvieron que hospitalizarlo y todo con vacuna y este tenía problemas de respiración y todo, pero no, no. Gracias a, Pues mira, trabajando, pura vitamina D, puro sol. Uh -huh. Yo era güero, pero ya, ya. Ya, soy ya, poquito. Ya se moreno. Más, más mexicano que uno, ya. <laughs> poquito moreno, pero pues es el trabajo y, y gracias a Dios que hago ejercicio, no soy diabético, no nada. Vengo y me hago mi examen de la sangre cada año, como quiera aquí. Ahí te dan las cuentas de, de las azúcar y que esto y que el otro, y bendito Dios. Estoy, todo bien. Estoy abateada como, como antes. Oye, dice en inglés, dice Still Kicking, todavía tiro patadas. Digo que, gracias a Dios. Primero Dios y que me cuida, ¿verdad? Sí. Agradecido con Dios y, y trabajando, ¿verdad? Sí. Primero que. Tengo un reloj que ya es que te cuenta los pasos y todo. Me he hecho hasta cinco kilómetros un día, en, a mí, nomás caminando en mi negocio, entonces. Uh -huh. Por una cosa o por otra, y, y pues eso es lo que te ayuda para, para estar bien, ¿verdad? Qué chulada. Porque a veces dicen que no, no es lo que comes, es la cantidad. <laughs> la cantidad. <laughs> Dijo, yo quiero, pero poquito, ¿verdad? Como le decía a mi mamá cuando ya está Ama, frijoles y menú. Mamá, si no voy para la labor. Ya ves que <laughs> cuando ibas para la labor ya no volvías en todo el día. Así es. Mamá, no voy para la labor, nomás tanti De todo como, pero poquito. ¿verdad? Ya. Ahí, está, ahí está la clave. Todo dijo, pero con medida. Excelente. Yeah. Vamos a echar música, ¿qué le parece? Vamos a hacer algo, seguro que vamos sí. Usted a... dígame qué quiere hacer y lo hacemos. Pues está una vez de acordeón. Vamos a ver. Una porquita, boludo. Ah, sí, una porquita buena. Hasta tengo una, una de botana ¿eh? ahí que. Tchau. Aquí están los toritos. No, no, no. ¿Qué? qué por muchos Quebro que la levantamos una por una porquita listo one two Baby Doll Polka Baby Doll Baby Doll Como de... de... Baby Doll, como los Baby Dolls Baby Dolls Así mero se llama Baby Doll Polka <laughs> Baby Doll Polka ¿De quién es? No sé, pero está bruta Baby Doll Polka okay. Okay. Los Coyotes Los Los cayotes. Ya. Yeah. ¿Cómo Ten se llama? muchas polquitas. Yo me toda la tarde. Ta... ¿La de Monterrey? ¿Monterrey Polca? ¿Está ¿Eh? en pa? en ¿Está en do? En do. Okay. sí, muy. y sí, un pedacito de cada uno, ahí, ahí tú lo editas, como digo aquel, lo, lo que se sal, pa, salió, 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 porque de que hay piezas, hay piezas, y tú y yo no nos conocemos musicalmente, es primera vez que nos vemos, ¿verdad? pero sí. ya nos estamos conociendo. Entre músicos nos no, no, no entendemos. Sí, claro, la música es música, no, no hay problema, pero primero que nada, gracias a Dios que pude venir a Monterrey, que todo está bien, porque ya ves que ahorita se pone muy feo, pero todo sale bien, gracias a Dios, vamos a regresar también. Si Dios quiere, regreso para el a los muertos, a dejarle flores al Panteón Allende, a mi mamá. Y a mi papá también, si Dios quiere, todo sale bien. Y a darte las gracias primero que a ti, a, a ti porque, pues como dicen, no vengo a romper el récord de views, pero agradecerte primero que nada a tu programa, que siga adelante a la bravata. Yo lo escucho y lo miro muy bien allá en San Antonio en el Facebook, ¿verdad? Claro sí. que sí. Y como tú, primero que nada, no hay mucha gente pionera que quiera empezar algo así, como tú tienes tu propio canal. A veces lo hace uno porque le gusta, no porque gana dinero, claro. pero es muy difícil, no hay mucha gente que tenga el tiempo, el lugar, el espacio, el la música, transmitir la música de corazón, ¿verdad? Eso es muy bonito. Y agradecerte de todo corazón, a ti, a Javier, porque ahí hemos estado chorchando, chorchando y chorchando y no se había hecho, pero mira, Diosito es bien grande y aquí estamos. Si Dios quiere, yo me regreso mañana para San Antonio. Si todo sale bien, como te digo, regreso como en 15 días más para, para hacer eso que quiero. Mi pendiente siempre ir ahí al panteón con mi mamá, dejarle flores. Claro. Y todo bien, todos mis hermanos. Aquí le agradezco a mi hermana, a mis dos hermanas, a Silvia Guadalupe, a Julia a María y a mi hermano Juan Huerta. Y pues primero que nada, otra vez, gracias, gracias. Ok, ¿tiene hijos usted? Sí, como no? ¿Cuántos? Tengo cuatro hijos, tres hombres y una mujer. Todos con A, puro. Tengo los cuatro A's. Tengo Antonio, Ángel, Alfonso y Alexis, la okay. más chiquita. Son de 25 años, la más chiquita. 35, okay. 33 y 26, por ahí. Y primero Dios, todos bien. ¿Ninguno por la música? Ninguno todavía por la música. Mi hijo aprendió un poquito la trompeta, como te digo, en el high school. Les dan clases allá. Y a mi hija en el, en el violín. Ok. Pero no le han seguido. No, le, todavía no, no, no le sale... Locabazos, <laughs> el rancho tal vez no les llega. Okay. Porque es bien curioso, fíjate que la gente allá, los niños empiezan a aprender la acordeón y no hablan ni español. Okay. So, ¿Qué te quiere decir eso? ves? Que está en las venas. Empiezan a tocar mm. tragos de amargo licor con el acordeón y no la pueden cantar porque no tienen el español, porque hay muchos papás que no les enseñan en inglés. Pero yo les digo que, pues si es de Japón, le va a enseñar japonés. Si es de Alemania, pues le va a enseñar. La... Pero aquí somos muy chucos y no le enseñamos el español. Y cierto, luego lo cierto, que arreglar. Es cierto que si hablas es español te, te, te hacen bullying, te golpean. No, no que te golpeen, ¿verdad? Porque pues, yo no estuve en ese nivel de la escuela. Pudiera ser, yo no quiero hablar nada. Pero yo nomás te digo, en el caso de Selena, que no quería cantar en español, resulta que cuando triunfó fue cuando cantó en español. Así Había es. más gente en español que en inglés que le podían hacer caso. Así es. Con eso te dije todo. Lo demás, allá son 280, 300 millones de habitantes, y aquí somos 120, 150, no sé el exacto número. Pero pues somos más los hispanos Peso que nos más. vamos a ir. Ahora te digo que la capital de México es el Distrito Federal. Y la segunda que sigue, creo que ya ni es ni Monterrey. Uh -huh. Creo que son Los Ángeles, California, donde hay más mexicanos, ¿verdad? Contando oh, la verdad. cantidad de mexicanos. Primero que nada, vamos a decir que México, Distrito Federal, maybe Monterrey, ya no es Guadalajara, ya es, es, es Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Ya las capitales, contando la popularidad, ¿verdad? De hispanos y de mexicanos, pues ya, ya cambió también esa. Okay. La, la, ¿Cómo se llama? La geografía está cambiando muy pronto. Okay. Primero que nada, nos quitaron Texas, Arizona y California, y ahora ya lo dejamos que lo pavimentaran y ya lo agarramos para atrás. No, lo pagaron, ¿Te pagaron, <laughs> pagaron por Texas. Sí, sí, pero ¿a quién se lo pagaron y luego lo robaron? No, pobre Santana, es una historia diferente. Sí. Pero lo que te quiero contar, se lo prestamos nomás para que nos lo arreglaran, pues. Sí, claro. Ya lo arreglaron, ya regresamos para atrás. <laughs> Exactamente. Ya nos lo arreglaron bien bonito y ahí estamos otra vez. Así es, como que era parte de la de la anexión de Texas fue porque el mismo pueblo se puso en contra del, del gobierno mexicano. <laughs> sí, pero es cosa bien curiosa. Fíjate como si sabes tú de, de Nueva York y York está en London y cuando se vinieron a Nueva York le pusieron Nueva York. Así bien sencillo. Uh -huh. Entonces cuando está Laredo y Nuevo Laredo, la gente, fíjate lo que te voy a decir, la gente que quiso México fundaron Nuevo Laredo. No existía Nuevo Laredo. Uh -huh. Fíjate lo que te voy a decir. No quisieron ser de Estados Unidos. Lo repelieron y se vinieron a Nuevo Laredo. Por los nombres que se usan allá. Sí. Por eso se llama Nuevo Laredo. Uh -huh. Porque Laredo es de aquel lado. O sea, acá, acá hicieron otro Laredo. Sí, porque ellos no querían ser de Estados Unidos. Órale. Fíjate cómo es la cosa. No sabían los beneficios que hay ahorita, de antemano. <laughs> la, la regaron. <laughs> pero ellos eran mexicanos de corazón. Sí. Se vinieron para acá y pusieron. Qué curioso. De este lado del puente, Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, sí, Fíjate. cierto. La historia es muy curiosa. Hay que estudiarla. <laughs> hay que estudiarla, exactamente. Sí, primero que nada. Pero otra vez, David agradecido primero Dios, que Dios te bendiga, que sigas con tu programa, que venga mucha gente más, los invito a que lo acompañen, ¿verdad? Yo, es una historia muy curiosa que me pasó a mí, de, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? Sí. Todos tenemos un poco, y primero Dios, eh, ya me concedió mi trabajo, ya, ya mis hijos tan grandes trabajando en mi negocio, ya... Casi me retiro también allá para recibir mi chequecito, lo que me den. Claro. Aquí no tengo, pero bueno, lo que te quiero antes es que ya tengo más tiempo libre para mi música, para lo que me gusta hacer. Porque primero que nada hay que hacerlo porque le gusta a uno. De corazón. Sí señor. Excelente compadre, mucho gusto por, por haber venido aquí a La Grabata, bienvenido. No no. Espero no. A la gente le gusta este espero, espero que, como te digo, no voy a romper el récord, pero que aquí estemos contigo apoyándote. Primero primero Dios. Evidentemente Dios. Te agradezco mucho viejón. Gracias. No no. Buen no. viaje a, a, de regreso a San, a San Antonio. Y cuando vayas por allá sabes ahí tienes tu casa. Muchas gracias. A tu sor. Ahí si me quieren buscar en el Facebook como Antonio Juan Huerta ya saben por qué. Tengo el nombre en medio porque mucha gente pone Antonio Huerta y hay muchos. Este es Antonio Juan Huerta y ahí estoy en el Facebook. Ok, para que lo sigan. Sí, hasta... señor. Adelante. Ahí quedó. Gracias. Hasta luego. Excelente, viejo.